aquí lo que está planteado es una potente izquierda popular democrática que emerge en 2015, ya tras las banderas de una asamblea constituyente autoconvocada, centrada en los intereses de los trabajadores y el pueblo, los cuales no se encuentran ni en la alianza ni en la nueva mayoría. Ya, ese es el tema fundamental. Ya estamos cansados de reformas cosméticas, estamos tras cosas grandes sobre reformas y transformaciones de carácter estructurales que reclama Chile y que ha sido las banderas con las cuales luchamos contra la dictadura de Pinochet. Nosotros no luchamos contra la dictadura de Pinochet, no hemos luchado todos estos años para tener esta democracia de pacotilla que está al servicio de una minoría, con un parlamento corrupto, lleno de sinvergüenzas que se arreglan los bigotes. Hoy día hay una cantidad de sinvergüenzura. Por ejemplo, la sociedad de profesores rurales en este momento tiene más de 600 profesores sin pago durante 4 meses. Y ahí el Ministerio de Educación no dice nada. Es decir, es tan grave la situación del país, donde los trabajadores, como siempre, son las víctimas. Y nuestra plataforma fundamental es la unidad, el levantar el camino de Salvador Allende, el camino de la unidad de la izquierda verdadera, que hoy día está en la calle. Esta izquierda que emerge en 2015. Ya no está ni en el Parlamento ni en el Gobierno. Okay, las palabras de Eduardo Pérez. El año 2015, un año de unidad y de organización popular en torno a la demanda de una asamblea constituyente autoconvocada. Saludo al pueblo de Chile, a los pueblos de Chile, al pueblo de Santiago, a los trabajadores, a los pobladores, a los estudiantes, y nos llama al mismo tiempo y nos convocamos a reconstruir lo que es este pueblo popular, democrático y de izquierda. La izquierda verdadera, las verdaderas fuerzas populares, estamos acá, en la calle, exigiendo asamblea constituyente autoconvocada. ¡Urgente! ¡Urgente! ¡Asamblea constituyente! ¡Urgente! ¡Urgente! ¡Asamblea constituyente! ¡Urgente! ¡Urgente! ¡Asamblea constituyente! ¡Urgente! ¡Asamblea constituyente! ¡Urgente! ¡Urgente! ¡Asamblea constituyente! ¡Urgente! ¡Urgente! ¡Asamblea constituyente! ¡Urgente! ¡Urgente! ¡Asamblea constituyente! Amigos, el año 2014 fue el año en que se quemaban los últimos cartuchos del engaño, los últimos cartuchos que nos decían de que es posible transformaciones sociales en Chile sin cambiar el orden jurídico, sin cambiar la constitución. Aquellos que nos llevaron o que llevaron al gobierno la señora Bachelet, tras la ilusión de un cambio cosmético, hoy día se rompen los dientes en las puertas, compañeros, porque de verdad todo ha sido más de lo mismo. Lo que está preparado y lo que anuncia esta marcha, lo que anuncia esta concentración, es que 2015 será un año de unidad, de lucha, en que los trabajadores, en que la gente que nos reclamamos desde el socialismo, desde el comunismo, desde la bandera de los cambios estructurales, desde la bandera de Salvador Allende, estaremos en la calle de unidad transformando la realidad del país. Cuando hablamos de asamblea constituyente autoconvocada, estamos hablando que el pueblo, los trabajadores, los campesinos, los pueblos originarios, nos transformemos en dueños del destino. A eso llamamos a todos los habitantes de Santiago y del país. Con esa bandera iremos a cada población, a cada sindicato, cada huelga estudiantil de trabajadores tendrá que tener la consigna asamblea constituyente autoconvocada ahora, compañeros. Los voladores de luces dicen que no es necesario refundar Chile. Creen que un gobierno miserable que salió electo apenas con el 25% del padrón electoral puede dirigir los destinos del país. A ellos les decimos, verán este año 2015 a cientos y a miles
camaradas. Hay que bajar de los cerros, hay que rodear el Parlamento, hay que obligar a esos zánganos que definitivamente acepten una asamblea constituyente autoconvocada, construida desde la base misma, camaradas. Con unidad, con firmeza ideológica y política, venceremos.